Bueno, pues hermanos y amigos, sean bienvenidos a este video en donde estaremos aquí con hermano Héctor, mostrando, ¿verdad? Mostrando la vivienda ahí, mostrando cómo vive él aquí en su casita. Y así es de que él va ahí a solicitarle directamente, vamos a ir al grano desde ya, ¿verdad? Este video lo estamos haciendo para solicitar ahí alguna ayuda, alguna colaboración de parte de ustedes. Que quieran hacer con la familia de don Héctor, la esposa y él. Y así es de que ahorita vamos a pasar ahí con don Héctor y a mostrarle ahí la vivienda de don Héctor, ¿verdad? Es de que esperamos de su buena voluntad y su gran corazón ahí, ¿verdad? Que Dios les toque sus corazones para que don Héctor pueda recibir alguna ayuda de parte de ustedes económicamente, porque como pueden observar ahí, esta es la casita de él y su esposa. Y bueno, pues aquí les voy a mostrar una partecita de la casita de él. En algún video corto que le grabé por ahí también les mostraba aquí, pero no fue toda la casa, ¿verdad? Solamente una parte. Entonces por aquí voy a entrevistar a don Héctor. Hola, muy buenos días, don Héctor. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, pues gracias. Bien, ¿verdad? Gracias a Dios, Porque qué bueno Dios entonces. siempre, Dios no me abandona, siempre Dios está conmigo. A Así pesar es. de nuestras dificultades, de nuestras pobrezas, pero que siempre la gracia de Dios siempre está conmigo. Así es, lo bueno que Dios nunca los abandona, ¿verdad? Sí. Lo Y espero que, principalmente con la salud. y espero que cuando nuestros amigos y hermanos sean extranjeros, el Señor toque a sus corazones y tal vez ellos saben con quién, qué forma Dios me puede echar a la familia. Así es, como les Porque Dios es decía. el que provee. Como No les está sin decía. Dios, no podemos hacer nada. Así es. Como les decía, ¿verdad? Este video lo estamos haciendo con la esperanza, ¿verdad? De que allí algunos hermanos o amigos también que quieran allí donarle algo, pues este video lo estamos haciendo específicamente para eso, ¿verdad? Para solicitarles a todos ustedes que están viendo este video que conozcan cómo vive hermano Héctor aquí con su esposa. Ellos ya se quedaron solitos aquí en su casita porque, como les decía antes, ya los hijos pues ya todos se le fueron, se le acompañaron. Así es de, vamos a darle un recorrido aquí a la casita del hermano Héctor para que ustedes conozcan toda la vivienda de él, ¿verdad? Y así pues hacerles conocer de que estamos hablándoles con la verdad, Una realidad. con la realidad, ¿verdad? Porque no es igual como decirlo a como verlo todo, todo, ¿verdad? Así es de que vamos a pasar por allá adentro, don Héctor. Usted vaya hacia adelante mostrándome allí y vamos a ir a entrevistar a la esposa de él también. Como pueden ver, aquí esta es la parte de afuera de la casa, miren. Aquí. Y ahorita pues vamos a pasar por aquí adentro. Ay, ay, ay. Ya me va a sentar un pájaro en la cabeza. Bueno, pues aquí, por aquí vamos a entrevistar a la niña Pablita también. Júntese ahí con la niña Pablita, don Héctor. Con su esposa. Ella es la esposa del hermano Héctor. Yo creo que a ella no la conocen. Así de que ahora se la estamos presentando aquí para todos los hermanos y amigos. Aquí, ¿verdad? A ver, niña Pablita, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Algo aliviada ya de la enfermedad que tuve. Algo aliviadita, ¿verdad? Porque sí estuvo padeciendo una enfermedad ahí. Ahorita ella está de convalecencia. Así es de que también ahí pues pueden ayudarle para sus medicinas. A la niña Pablita pues también él les agradece ahí en nombre del Señor y en nombre de ellos también. Así es de que podríamos pasar a la cocina de ahí, don Héctor. Vaya a mostrarme ahí la olla de frijoles que tienen ahí cocidos. Bueno, aquí vamos a pasar por lo que es la cocina. Miren, como pueden observar aquí arriba, las láminas están todas malitas ya. La madera, igual. Les vamos a mostrar un poco de la cocina de la niña Pablita con don Héctor. Por aquí está don Héctor. Miren. Observen bien ahí, observen bien.
para que vean ahí, ¿verdad?, que le estamos hablando con la realidad. Miren, así es de que aquí es la cocina donde cocina mi Pablita. Por ahí está el comalito, por ahí está cociendo los frijolitos. Miren, está el cafecito. El polletoncito, ahí la ollita de café también, ¿ves? Ahí está el cafecito cocido. Así es de que aquí vamos a continuar dándole el recorrido a la casita. Y por aquí, miren, por las amigas allí que han quebrado maíz en estas piedras, ¿ves? Ahí está la piedrita de moler. Así es de que ahorita vamos a continuar el recorrido. Ay, paloma, ya las voy a grabar también. Miren, miren. Y las palomitas ahí que adornan la casa también. Vaya, don Héctor, pase usted y me va a mostrar allá adentro. Miren. Después le vamos a hacer unas tomas de allá arriba, de por un bordo, para que vea todo de arriba de la casa. Bueno, pues aquí quiero. Ay, lastimosamente que mi teléfono anda descargado y no me prende el flash. Pero bien, se alcanza a ver un poquito. Miren, aquí como pueden observar, aquí es donde duerme, no sé si don Héctor. Yo duermo aquí. Ah, usted duerme en la hamaca y aquí la camita de la niña Pablita. Muy bien, como pueden observar, aquí está la puerta. Miren, esto se lo estamos mostrando, ¿verdad?, para que alguien se toque el corazón por ahí, ¿verdad?, y le puedan ayudar a que pueda mejorar un poco su vivienda. Miren, aquí está la pared también un poco rajada. Ahí. No sé si alcanza a ver por aquí. Ahí está la pared rajada, vean. Ahí se ve casi para el otro lado. Entonces, pues así le estamos mostrando aquí cómo vive aquí el hermano Héctor con su esposa Pablita. Si es de que vamos a continuar por aquí, está un cuartito. Sí. Lástima, no hay luz, ¿verdad? No. Y el flash no me prende. Pero sí, ya pudieron observar allí una parte. Y ahora vamos a ir alrededor de la casa. Como pueden observar también, el suelo es de pura tierra, no tiene ni cemento ni ladrillo. Vale, aquí estamos ya en la parte de afuera. Miren, aquí es la vivienda. Ahorita vamos a recorrer aquí detrás de la casa. Miren, observen, observen bien. Miren, aquí hay una pared que ya casi se está cayendo. Miren. Pues como nosotros vivimos en zonas rurales, ¿verdad?, en donde no hay mucho comercio y mucho y trabajo, pues, porque es lo que más falta aquí, el trabajo. Donde ya mayormente que ellos pues ya están de edad avanzada, pues ya no pueden trabajar como un joven. Y por eso es de que se le está grabando este videito, para que las personas, yo sé que hay muchas personas en otros países que tienen sus comodidades, sus maneras de poder ayudar a estas personas. Así es de que por eso les estamos haciendo llegar este video a ustedes. Miren. Así es. Ahora van a observar allí lo que es la lámina de la parte de arriba. Bueno, aquí ahorita estoy en la parte de arriba enfocando la lámina. Como pueden observar, la lámina ya está bastante dañada, miren. Ya perdió el color natural de ella y ahorita se ve ya casi toda negra. Miren, casi toda negra la laminita. Y pues ya tiene unas láminas ahí también
medias rotas, que ya se pasa el agua por ahí, entonces le moja la ropita que tienen adentro. Así es, miren. Esperando ahí, verdad, una respuesta de Cristo primeramente y luego de ustedes. Así es de que les agradecemos por estar viendo este video y que Dios me los bendiga de parte mía, y ahí el hermano va a darles algunas palabras también. Bien, yo no digo solamente, hermanito, solamente les digo que si algún hermano, el Señor le tocó su corazón, puede mandarme y ahorita pues es bienvenido, hermano, el Señor le multiplicará mucho, mucho. Pues ahí donde estén, donde se encuentren, pues siempre el Señor los bendiga y les abunde el trabajito y los tenga ahí. Así que con esto les he podido saludar y que el Señor me los bendiga. Y hermanito, para que alguna información que dé usted, ahí van mis números, porque para ti pueden marcarme a ese número. Que el Señor me los bendiga.